el que para nada tiene su futuro claro y además ya está diciendo que o se va a otro equipo o se queda en el Real Madrid, pero claro, evidentemente por la actitud que está teniendo, en mi opinión, va a tener pocas oportunidades con Conte, es Ceballos. Ceballos salía ayer, me parece que en la radio, en Canal Sur, quiero recordar que era, y comentaba que, bueno, pues acerca de su futuro, ya sabes que es otro jugador que está por ahí en el limbo, pero a diferencia de otros jugadores, este siempre está en medios de comunicación diciendo básicamente lo mismo. No sé, al final siempre está, pues eso, que veremos a ver mi futuro, porque en el Arsenal sí, lo he pasado muy bien, pero en el Real Madrid no me quieren, o si me quieren, no lo sé. El tema es que Ceballos decía que lo que está claro es que otra cesión más no va a consentir y que o bien se vuelve al Real Madrid para quedarse o bien se marcha definitivamente del Real Madrid. Sabéis que el Betis andaba por ahí pensando un poco en ficharle, así que bueno, pues quizá pudiera ser un destino para él, pero lo que está claro es que si vas con este tipo de actitud, con un Antonio Conte en el banquillo, lo llevas crudo. Es decir, a Antonio Conte no le gustan los jugadores que van por libre. O sea, no le gusta el tipo de jugador que se marcha a la prensa para llorar lo que no llora en el campo. Entonces, en este sentido, yo creo que con esta actitud, si le vienes a Antonio Conte, lo vas a tener realmente complicado. Realmente complicado, ya te lo digo yo. Así que, en mi opinión, Ceballos debería empezar a tomar otra filosofía de vida, porque si no lo va a llevar realmente difícil en el Real Madrid, o por lo menos va a tener muy pocas ocasiones de jugar en el Real Madrid, porque Antonio Conte, en cuanto vea este tipo de detalles que le intentan coaccionar con la prensa de por medio, ya os digo yo que para Antonio Conte eso no funciona, ni va a funcionar. Así que mejor que Ceballos adopte otro tipo de vida y otro tipo de estrategia de comunicación, porque si no va a ser complicado que vuelva al Real Madrid, incluso no estando Zidane. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre con todo esto. No sé si el futuro de Ceballos estará de blanco o no, desde luego.